Hola a todos, mi nombre es Julber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos MOBA para jugar en tu celular Android. Pero antes de ir con los juegos, quiero invitarte a que visites mi sitio web www.julberpro.com, en donde vas a encontrar estos juegos para que vayas y los descargues. Y además vas a encontrar mucha variedad de videojuegos, así que date una vuelta por allá. Por cierto, se me estaba olvidando, quiero saludar a mis compitas que comentaron el video anterior: ExoKevin320, GatGamers, Ángel Alexander, Toby Plays, Fairwolf, Checrack, Ares, David González, Liz Erazo, Alejo Nicolás, Rubén Hueso, Miguel Ángel González, Olympus357, Lisandro Luque, Santiago Ruiz, y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más comenta. Ahora sí, gente, a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos MOBA para jugar en tu celular Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1, Vainglory. Lo primero que notarán los jugadores al iniciar Vainglory es que están ante un título muy pulido, a diferencia de otros juegos del mismo género para Android. Este ofrece un acabado excelente. No es solo un sistema de control perfectamente adaptado a pantallas móviles y unos gráficos absolutamente espectaculares, sino también la increíble atención al detalle que desprende el juego. En Vainglory encontraremos 12 personajes diferentes pertenecientes a 4 clases distintas. Como es habitual, la primera skin de cada personaje es gratis, mientras que si queremos utilizar las apariencias alternativas tendremos que pagar. Y como también es habitual, cada personaje cuenta con su propio árbol de habilidades, armas, ataques y estilos de juego. Uno de los elementos más innovadores de Vainglory es que sus escenarios están vivos, al igual que sucede en otros MOBA. Los jugadores también podrán interactuar con el escenario de muchas formas diferentes. Esto añade un punto adicional de diversión a los enfrentamientos, que normalmente no duran más de 20 minutos. Número 2, Heroes Harder and Chaos. Este juego permite enfrentarse a los jugadores en batallas online muy dinámicas, donde la velocidad de reacción y la estrategia determinarán la victoria o la derrota. Los jugadores podrán participar en enfrentamientos 3 contra 3 o 6 contra 6. Hay varios mapas para cada tipo de duelo y además podremos jugar tanto contra jugadores a través de internet como practicar contra la inteligencia artificial en solitario. Como es habitual, los jugadores podrán elegir entre más de 30 héroes diferentes, cada uno con sus propias habilidades y debilidades. Encontraremos lentos pero potentes guerreros, arqueros rápidos aunque algo débiles y por supuesto devastadores magos. Número 3, Mobile Legends. Mobile Legends tiene la misma estética de LOL y ofrece un divertido juego multijugador online que poco tiene que envidiar a los juegos de PC. El juego permite disfrutar de combates de hasta 5 jugadores contra 5 jugadores, en los que, recorriendo a los controles táctiles sobre la pantalla, tendremos que acabar con las fortificaciones del enemigo mientras que controlamos a nuestro héroe y realizamos mejoras con el terreno mientras gestionamos habilidades y controlamos el flujo de creación de minions. Mobile Legends es free to play, pero por suerte su sistema de monetización se limita a mejoras estéticas, por lo que el verdadero potencial de cada uno se demuestra en el fragor de la batalla y no en la cantidad de dinero que gasta. A medida que juguemos iremos desbloqueando nuevos héroes para especializarnos y encontrar un hueco en los diversos rankings. Número 4, Heroes Evolved. Heroes Evolved es un juego de estrategia y acción en el que vamos a enfrentarnos en equipos de 5 contra 5 para poder destruir la base enemiga. Un MOBA muy divertido que nos recuerda a juegos de dispositivos móviles como Arena of Valor o Mobile Legends, el ya mencionado anteriormente. El desarrollo de este juego es el clásico del género. Tras elegir a nuestro héroe, tendremos que conseguir destruir las torres rivales mientras defendemos las nuestras. Nuestro objetivo último consiste en hacer caer la base enemiga. Para ello tendremos que usar las habilidades especiales de nuestro personaje, así como las unidades básicas que nos van a servir como escudo. Heroes Evolved cuenta con varios modos de juego. Aunque las partidas en ranking son lo más jugoso del mismo, tenemos varias ligas en las que iremos accediendo a medida que vamos jugando,
y ganando las partidas. Así que tocará utilizar todo lo que podamos a los enfrentamientos, los objetos que más nos favorezcan, así como subir de nivel de las habilidades en el orden que deseemos. Número 5 y el menos conocido por todos, League of Legends Wild Rift. League of Legends Wild Rift es la adaptación para dispositivos móviles de LOL, el rey indiscutible de los MOBA. Los jugadores podrán participar en emocionantes partidas de 5 contra 5, con una duración algo menor al de las partidas tradicionales para PC, que oscila entre los 15 y los 20 minutos. El sistema de control de este juego ha sido diseñado desde cero para dispositivos Android. En la parte izquierda de la pantalla tendremos el stick virtual de movimiento, mientras que en la parte derecha tendremos todos los botones de ataque y las habilidades que podremos ir desbloqueando poco a poco. Justo debajo del minimapa, en la esquina superior izquierda, tendremos accesos rápidos a la tienda de objetos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like, y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya tengo una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video: TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, mis otros canales de YouTube y por supuesto mi sitio web www.yulverpro.com. Date una vuelta por todas mis redes sociales y platícame qué opinas. También puedes mandarme por algunas mensaje directo, como lo es Telegram, Instagram y Facebook. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar, se despide Yulver Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.